Saludos amigos y sean todos bienvenidos a esta, una nueva transmisión de la mejor liga de fútbol americano en Panamá, la liga de fútbol americano Kiwanis en su versión 2015. El día de hoy aquí en TV Max les tenemos un partidazo el día de hoy con compañía de mi gran amigo Yavar Anglin y nuestra hermosísima compañera Lena Paola Castillero. El día de hoy tendremos un enfrentamiento entre dos de los tres equipos que se encuentran de punteros en la liga y un triple empate. Los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá se enfrentan por segunda vez esta temporada ante los actuales campeones, los Brother Raiders. En el primer partido de la temporada, los Fighting Owls salieron ganadores en un marcador de 16-8, dos touchdowns a uno. Y ahora veremos, ¿será revancha o será barrida, Yavar? KFC buenísimo, así como la tarde que tenemos programada, el partido que tenemos para la tarde de hoy. Totalmente de acuerdo contigo con el intro que nos regalas, Albertito. La naturaleza es sabia y acaba de regalarnos una tremenda lluvia porque había que refrescar un poco el ambiente. Porque este partido viene, que echa chispas. Nos vamos directamente con la alineación del partido por cada uno de los partidos. Arrancamos con la ofensiva del equipo de los Owls. Raúl del Valle liderando con el número 7, José Velasco, Ian Claudio Lopólito, Ricardo Achurra, José García de Paredes, Eduardo Jones, Andrés Gómez, Jonathan Strain, Miguel Geras, Ricardo Moreno y Tarek Biku. Importante destacar que una de las que se pensaba sería una de las bajas de la ofensiva de los Owls el día de hoy, el running back Javier Miró aparentemente está disponible para el coach Alejandro Roy. Aquí está el indudable, indiscutible líder de la ofensiva de los Fighting Owls, Raúl Vacation Nation del Valle, el cornerback que ha dado de qué hablar en esta liga. Por otro lado, vamos a ver lo que es la defensiva de los Brother Raiders el día de hoy. Sin duda alguna, que tendrá un trabajo difícil. Daniel Oduber, Luis Cho, Henry Ford, José Chanis, Ian McCowen, Miquel Sánchez, el indiscutible capitán Sergi Mateu, Roberto Vallarino, Fernando Quijano, Mario Barleta, y el safety será el día de hoy Diego Anzola, que estará reemplazando en la posición de free safety al uno de los mejores jugadores de la liga. Tenemos a Daniel Oduber, que estará destacándose el día de hoy en la línea defensiva. Daniel Oduber, que estará ocupando la posición de defensive end, el número 55, peleando el día de hoy contra la línea ofensiva de los Fighting Owls. Yavar. Por parte de la ofensiva del equipo de los Raiders, tenemos al señor Henry Ford, el left guard, David Enríquez, Ricardo Pascual, el señor Sergi Mateu, Eduardo Corro, Diego Anzola, Roberto Vallarino, Miquel Sánchez, vaya, corredor de poder y mucha pierna, Mario Barleta, Richard Ford y por supuesto el líder, capitán, el señor Adrian Rooks. Hay que destacar bastante el gran trabajo que ha hecho Adrian Rooks en la vía aérea esta temporada. Y sin duda alguna que una de las faltas que tendrá la ofensiva de los Brother Raiders será el gran Gabo Rooks, uno de los candidatos a MVP de la liga. Cuando vamos rápidamente a ver la defensiva de los Fighting Owls, Miguel Eras será uno de los defensive ends. También estará Fernando Cardoso, el All-Star Demetrio Lacas, Ricardo Achurra también estarán en la línea defensiva, Ricardo Tiki Moreno, Enrique de la Guardia, uno de los que vuelve por primera vez esta temporada, Erasmo Nano Abrahams, Álvaro Martínez también estará en el box jugando la posición de linebacker, Víctor Putaturo, que en el juego anterior realizó dos interceptions importantes a los Brother Raiders, Juan Pablo Mota y el señor Miguel Pelaito de la Omini Boyd, que estará destacándose bastante en la defensiva de los Fighting Owls. Vemos en la pantalla al gran Ricardo Tiki Moreno, que estará jugando tanto en defensa como en ofensa el día de hoy. El gran Tiki Moreno. Vemos una de las... se reintegra esta semana ya a full, como quien dice, al 100% el señor Erasmo Nano Abrahams. Es muy importante la presencia de Erasmo el día de hoy, ya que de esta manera Javier Miró podrá estarse enfocando todo el día en el lado ofensivo del balón. Erasmo, sin duda alguna, es una de las piezas fundamentales de la defensa de los Fighting Owls, Yavar, y ha estado con molestias en la rodilla, una lesión que tuvo en la pretemporada, y el día de hoy se reintegra al equipo, Yavar. De hecho, la defensa del equipo de los Owls dicen que hoy la tienen un poco más fácil, de hecho tienen algo a su favor, y es que a todos los seguidores del equipo de los Brother Raiders, y así como todos los seguidores y fanáticos de la mejor liga, la liga Kiwanis en su categoría juvenil, se estarán preguntando dónde estará el jugador con el número 21, el corredor de la ofensiva de los Brother Raiders, el señor Gabriel, el Velociraptor Rose. Gran ausente la tarde de hoy. Un huevo limpio, correcto. Suelta ambos equipos. Vámonos con el audio que ya tenemos. El volado de moneda en el centro del terreno con el señor Alex Avendaño, juez principal. Cara, este sello. ¿Qué tal el lado distante? Cántale en el aire. El señor pidió sello. Salió cara. Salió cara. Ah, tú ganaste el... Difer tu second half.
Avos ganó. Y first. Ganó. Y first. La opción es tuya, Raiders. Vas a recibir. Hacia aquel lado campo vas a patear. Avos. Gracias por aquí ustedes, señores. Así que los Brother Raiders deciden empezar con la ofensiva en esta primera parte del partido, en el primer half. Así que veremos con qué sale el coach Ricardo Rux, el experimentado coach y actual campeón de la liga, el coach Ricardo Rux. Así es. KFC, buenísimo, así como la decisión que acaba de tomar el equipo de los Fighting Owls luego de ganar el volado de moneda y optar por la opción de defer. Así es, Jabbar, y bueno, a toda la gente que se encuentra ahorita mismo en el Estadio Balboa y en sus casas disfrutando de esta gran transmisión, recuerden enviarnos sus saludos arroba TVMaxPanamá, arroba Albertito Guerra, arroba Jabbar Anglin y arroba Lena B. Castillero. Vamos con nuestra compañera y hermosísima compañera de armas, Lena Paola Castillero, que se encuentra con nosotros aquí en este lluvioso sábado. Muy buenas tardes, Alberto, Jabbar, estimados televidentes. Nosotros nos encontramos listos para llevarles un tremendo juego entre los Fighting Owls de la Academia y los Brother Raiders. Una tarde lluviosa, pero esto no nos para. TV Max, pura pasión. Demos inicio, vamos a ver qué nos trae este gran juego. Importante destacar, Lenita, que el día de hoy ambos equipos se encuentran empatados en el primer lugar de la liga, conjunto con los Spartans del Colegio La Salle. Si los Fighting Owls ganan el día de hoy, La Salle estaría pasando en la primera posición en la tabla. Si los Brother Raiders ganan hoy, serían ellos quienes pasen de primeros en la tabla. De ninguna manera, hasta el momento, los Fighting Owls pueden pasar de primeros, pero esto es un partido candente, esto es un partido electrizante y los dos quieren ganar, ninguno quiere perder. Recordemos, de hecho, que estos equipos ya se dieron. Se da la patada, es buena, tiene buena distancia, se va hasta la yarda número 5, esperan y rueda hasta la zona de anotación ya en el lado de Brother Raiders. Lo que se decreta entonces es un touchback para iniciar desde la yarda número 20. Mencionaba de que recordemos que estos dos equipos ya se enfrentaron. Es la segunda vez que se enfrentan esta temporada. Ellos se vieron la cara en la semana número 2 de esta misma temporada, en donde logró victoria bastante cerrada, 16-8, el equipo de los Fighting Owls, que le perdió el respeto a los Brother Raiders en esa tarde. Así es, sin duda alguna hoy la estrategia será un poco diferente para el coach Carlos Díaz, el coach defensivo de los Fighting Owls, ya que ha cambiado un poquito la estrategia. Ya no se encuentra Gabo Rux en el terreno de juego y esto es un factor bastante, bastante importante. Vamos con el primer down de los Brother Raiders, 1 y 10. Elemento que tiene que considerar, por supuesto, la ofensiva es la lluvia, el balón mojado. Cuando el señor Rux intenta conectar con el número 47, Vallarino, hay un pass deflect. Pase incompleto en primera oportunidad. Nos vamos entonces a un 2 y 10. Así es, spread formation es con lo que decide arrancar el coach Ricardo Rux. Una trayectoria de hook con el internacional Roberto Vallarino. Una trayectoria corta de unos hooks. Es un hook de aproximadamente unas 5 yardas. En este caso el pase es tapado en la línea scrimmage. Y tendremos un 2 y 10 yardas por avanzar. Ahora sí, informado, cerrado, Gabo, perdón. El señor Adrián le entrega el balón para una corrida hacia el lado izquierdo que le permite probablemente unas solas 2 o 3 yardas. Bueno, la mueve casi 5, de hecho, ahora que vemos bien la toma. Es importante tener en cuenta el día de hoy al corredor de poder, Miquel Sánchez, de los Brother Raiders número 25, quien ha hecho un gran trabajo en esta temporada. Él es un corredor tipo poder, un tipo fullback. Cada vez que agarra la bola son por lo menos 3 yardas seguras, ya que es un muchacho de una contextura física bastante, bastante gruesa, por así decirlo. Y es un muchacho que recoge yardas siempre. Y el día de hoy estoy seguro que va a tener bastante, bastante trabajo tratando de mover la bola por toda la cancha, Jabbar. Coincido más porque se da el hecho de que está cayendo algo, a una llovizna bastante leve, pero cuando se da este tipo de condiciones de terreno, lo que se estila es correr la pelota. En esta oportunidad hay un hitch a la derecha. Magnífico el avance para el equipo de los Brother Raiders a través del número 2, ese señor Mario Barleta, que consigue el primer down de la tarde para el equipo de los Brother Raiders. Así es, me gusta el gol del coach Ricardo Rux el día de hoy. Arranca primero atacando ese 3-deep que tradicionalmente juega el coach Carlos Díaz. Empieza a atacar la zona flat, empieza a buscar esas debilidades en la defensiva de los Fighting Owls y tendremos primer down y 10 yardas por avanzar. Estamos ubicados en la yarda número 41, ¿sí? Así es. Estamos un poco más atrás. Corrida por el medio. Vaya, bien cerrada la defensa en esta oportunidad para el equipo de los Fighting Owls, que saben que no van a tener una tarea fácil
dada inclusive la ausencia del señor Gabo Rose. Y pero de todas formas están haciendo los ajustes. Ahí estaba el número 59 de la defensa, Demetrio Lacas, deteniendo la corrida. Y tenemos la repetición cuando intentaba. Así es, Demetrio Lacas, quien el año pasado formó parte de la selección nacional de Panamá, los Panama Sharks, es uno de los ejes sobre los cuales rota esta defensiva de los Fighting Owls. Tenemos segunda oportunidad, balón en la yarda número 38, Miquel Sánchez logra romper la primera tacleada, le caen tres y le permiten un avance máximo de 2 yardas. Será tercera oportunidad y unas 7 yardas por avanzar. Será 3rd and 7. Así es, otra estrategia que está utilizando el coach Carlos Díaz es de utilizar blitzes. Es una defensiva 4-4, como se le conoce, y está blitzeando a su linebacker. Uno de sus mejores jugadores en defensa, me comenta el coach Díaz, Enrique de la Guardia, mejor conocido como El Topo. Está haciendo un gran trabajo esta temporada, sin duda alguna, Enrique de la Guardia, alias El Topo. Y veremos, es un timeout que solicitan ahora, será 3rd and 8 yardas por avanzar. Veremos si los Brave Raiders continúan con su ataque mixto. Bueno, veíamos en el gráfico al inicio de la transmisión, el señor Adrian Rose, capitán quarterback del equipo de los Brave Raiders, llega con extraordinarios números, llega con 707 yardas a este partido, 10 touchdowns, 4 intercepciones, y adivina cuál fue el único equipo que le logró sacar esas 4 intercepciones. Precisamente fue el equipo de los Fighting Owls en la semana 2. El solo equipo Fighting Owls en la semana 2 logró interceptarle 4 veces el balón al señor Adrian Rhodes. Así es, pero como habíamos comentado al principio del partido, Yavar, es un día nuevo. Aquí los equipos, esta es una rivalidad que ya tiene muchos años andando, es una rivalidad la cual deja mucho que decir. Estos muchachos cada vez que salen al terreno de juego salen a dar el 110%, se preparan bastante, bastante. La verdad que son ambas escuelas y ambos programas de fútbol que se esfuerzan bastante, Yavar. Tenemos 3rd and 7, 7 por avanzar para la ofensiva del equipo de los Brave Raiders. Comprometida la situación, necesitan capitalizar este drive. Pase a la izquierda, no hay nada de protección, le cuesta, probablemente logra avanzar 1 yarda. La logra sembrar, le pone el clip en la yarda número 40 y tenemos 4th and 1 y seguramente se la van a jugar, Albertito. ¿Sabes por qué? Hacer llegar un qué orgullo, hija, desde Sonaba, Panamá. Eso es estar conectados. Claro, la red que nos conecta. Así es, Yavar, tremenda tacleada por parte de Miguel Boyd. Cabe destacar que Miguel Boyd, Yavar, fue el MVP de la Liga Mini el año pasado. También estuvo representando a Panamá en la selección Mini de los Panama Sharks. Y vemos el tamaño de este muchacho, no pareciera que tuviera 13 años. Increíble. Bueno, optaron por la patada, despejan el balón. Sin problemas, tiene buena altura y se extiende hasta la yarda número 30. Cruza a la 25, nadie se quiere meter en problemas. Se queda en la 25, donde el equipo de los Fighting Owls entonces tendrá la oportunidad. Su primer drive ofensivo, su equipo ofensivo entra a la cancha. Equipo que se encargó de ponerle 16 puntos en la semana 2. Veamos qué vienen, qué traen la semana 5. Así es, una de las ausencias, como dijimos al principio del partido, era el running back, el corredor de poder de los Fighting Owls, Javier Miró, quien el día de ayer estuve conversando con el head coach Alejandro Roy y me comentaba que Javier Miró iba a estar disponible para el partido de hoy. Sin duda alguna, esta es una pieza clave de la ofensiva de los Fighting Owls, ya que sin duda alguna es la bujía de esta ofensiva conjunto con Raúl Vacation del Valle. Veremos este primer down y 10 yardas por avanzar. ¿Qué nos traen los Fighting Owls, Yavar? Bueno, formación, la que presentan es que van a correr aparentemente. Y nos engañan porque el señor Raúl del Valle decide correrla cuando no tiene oportunidad, no encuentra a nadie, avanza hasta la yarda. Número 35 sale del terreno y le da a su equipo el primer down en su primer drive ofensivo. Así es, el coach Alejandro Roy opta por irse por un waggle. Está utilizando una formación, su famoso wing T, y en la primera trayectoria decide mandar un waggle en el que el quarterback fakea corrida con su fullback y después con su wingback y luego rolea hacia el lado derecho. En este caso, Raúl del Valle opta por quedarse con el balón y consigue un primer down. Sí, hoy no es un día, hoy no es una tarde para comprometer el balón. Si no ves a nadie disponible, no podemos, porque de hecho el pase no puede que no salga tan con el accuracy que necesitamos la noche de hoy, la precisión. Tenemos primera oportunidad, hay banderas por todos lados. Veamos qué nos decreta el juez central, el señor Alex Abeldaño. Así es, ambos coaches saben de lo importante que es no cometer penalties.
número 25. 5 yardas de penalización. Repetimos el primer down. Bueno, decretaron un false start. Así es, Gianclaudio Lopolito es quien realiza el false start en este caso. Ambos coaches saben de la importancia que es no cometer penalties en partidos como estos. Tú quieres montar un drive consistente, un drive bueno, y los penalties es importante tratar de evitarlos al 100%, Yavar. Bien, tenemos entonces nuevamente primera oportunidad luego de esta penalización de arranque en falso. Señor Raúl del Valle en posición shotgun. Corredor en movimiento. Bueno, protección, se extiende. Alcanza el sideline del lado izquierdo. Acelera, le mete velocidad. Es el número 24 de esa extraordinaria ofensiva, José Velasco. Así es, José, el chino Velasco, que también es uno de los muchachos rookies este año en el equipo de los Fighting Owls. El chino Velasco estuvo el año pasado en el programa de la Mini, en los Mini Vikings. Y este año se cambia a la academia. Vemos que es un muchacho con mucha hambre de jugar fútbol, indudablemente. Y será pieza fundamental el día de hoy, no me cabe la menor duda, Yavar. Hay que reconocer, Holding, por supuesto, también. Número 37 en la ofensa. 10 yardas de penalización. Repetimos el primer down. Qué momento para un holding. Así es. El coach Alejandro Roy lo podemos ver un poco exasperado en su sideline. Y no es para menos, ya que dos jugadas, dos penalties seguidos, ya son 15 yardas en penalizaciones y se repetirá un primer down. Tendremos primer down y 25 yardas por avanzar para los Fighting Owls. Hay otro pitazo en el terreno y simplemente nos da la indicación de que el reloj inicia su marcha, así como esta jugada corría por parte del número 4 de la ofensiva. Con todos los problemas, el señor Javier Miró se encuentra. Oye, pero Javier Miró llega con buenos números, 260 yardas a este partido. Uno de los jugadores clave, fundamentales para la ofensiva. Bujías, carburadores de esta ofensiva de los Fighting Owls. Lena, a nivel de terreno, ¿qué nos muestras? ¿Qué nos tienes por ahí abajo? Bueno, veo a unos Fighting Owls listos para anotar, igual que los Brother Raiders. Veo que el juego va a ser bastante cerrado. Y más por lo que ustedes han estado diciendo, el clima no está ayudando mucho a que se den pases. Los quarterbacks prefieren correr o los coaches están yéndose por lo seguro, que es correr la bola, y me parece que están saliendo bien. Solo hay que evitar los penalties. Señor Raúl del Valle, con todo el tiempo, lo pensó dos veces hacia el lado izquierdo, decide hacerla para él mismo al otro lado. Se encuentra con la muralla de la defensa, es el número 50, por supuesto, Sergi Mateu. Ya lo mencionábamos y se lo poníamos en gráfico. Hay que tener cuidado con Sergi Mateu, indudablemente es un asesino en serie, Sergi Mateu, uno de los mejores jugadores defensivos de la liga, no me cabe la menor duda. Hay que tratar de mantener alejado a los jugadores claves de los Fighting Owls, porque si no, Sergi puede hacer fiesta el día de hoy, Yavar. Bueno, tenemos tercera oportunidad, largas 19 yardas todavía por avanzar. Veamos con qué se viene la ofensiva del equipo, comandado por el señor Raúl del Valle. Arranca la jugada, busca, tiene tiempo, pase al medio, pase, conectado. No lo suficiente, pero logra recortar por lo menos unas interesantes e importantes 9 yardas. Así que tendremos cuarta y 10 o cuarta y 11 aproximadamente. Así es, definitivamente cuando vemos la repetición, el quarterback Raúl del Valle completando un excelente pase en la mitad de la cancha. Indudablemente que este drive lo que mató a la ofensiva de los Fighting Owls fue los dos penalties seguidos. 15 yardas en penalizaciones en el primer drive del partido. Nunca puede ser algo bueno para una ofensiva. Cuando arranca la jugada, optan por la patada. Se extiende, buena altura. Nadie se quiere comprometer hoy con el balón mojado, la cancha un poco enlodada. Otra ausencia bastante sensible el día de hoy en el returning game es, sin duda alguna, el velociraptor Gabo Rooks, quien también forma parte de los equipos especiales. Es, sin duda alguna, uno de los el mejor returner de la liga, y el día de hoy no lo tendremos en el terreno de juego. Le operaron el dedo la semana pasada. Ah, caramba, hombre. Sí, algo estuvimos escuchando de una lesión en prácticas. Tendremos entonces el segundo drive ofensivo para el equipo de los Brother Raiders. Ahora venimos con algo de información sobre la lesión del señor Gabo Rooks y la señorita Lena. Tendremos primer down y 10 yardas por avanzar para los Brother Raiders en su segundo drive ofensivo. Veremos si logran concretar y anotar los primeros puntos de este partido. Jugador en movimiento cuando arranca la jugada. Van con Miquel Sánchez por todo el medio. 4 o 5 yardas. Son 4 y tenemos una bandera. ¿En qué momento se da esa bandera?
señor Alex Avendaño nos tiene el call. Personal foul. Face mask. Uy. 15 yardas de penalización. Primer down. Es un face mask decretado en contra de la defensa del equipo. Los Fighting Owls son 15 yardas, Betito. En los primeros tres drives que ha empezado el partido, los Fighting Owls ya llevan 30 yardas en penalizaciones. Solamente dos en ofensa y uno en defensa hasta el momento. Hay que de alguna manera organizarse y tratar de evitar estas penalizaciones que pueden costarle el juego al final, claro que sí. ¿Pero a qué se puede ver eso? Es un equipo que debe venir con algo de confianza, algo de serenidad, muy tranquilo cuando sabe que la semana 2 las cosas no eran imposibles. Lograron ganarle al equipo actual campeón. Arranca la jugada, es Adrián Rocks, logra conectar. Pase incompleto nuevamente, es la segunda oportunidad que buscan al señor Vallarino. Así es, Álvaro Martínez, cercano a la jugada, logra evitar que Roberto Vallarino de alguna manera se quede con este pase. Interesante, hablemos un poco de el corner, uno de los nuevos, de la nueva sangre que tienen los Fighting Owls este año, el señor Putaturo, que usa el número 3. Víctor Putaturo estuvo el año pasado en el programa de los Eagles del Colegio Panamá y este año pasa a formar parte de la familia de los Fighting Owls. Ok, repitiendo, el jugador en movimiento cuando tenemos balón suelto, que afortunadamente logra recuperar el equipo de los Brother Raiders. Era el señor Miquel Sánchez con quien intentaban, y sabemos que esto va a estar ocurriendo mucho la tarde de hoy, Alberto. El balón está mojado, todavía sigue una muy leve llovizna y este tipo de situaciones se van a seguir dando, así como los pases incompletos, balones perdidos, fumbles, etcétera. Vemos cómo Erasmo Abrahams llega rápido a tratar de quedarse con ese fumble. La reacción de Miquel Sánchez en este caso es un poco más rápida y logra quedarse con el balón. Importante, Erasmo Abrahams ahora está en la defensiva al 100% de los Fighting Owls y esto se va a hacer notar en el partido del día de hoy, no me cabe la menor duda. Raiders. Vemos que el coach Ricardo Rooks decreta un timeout para conversar. Ahora tendremos tercer down y 11 yardas por avanzar. Recuerden mandarnos sus saludos y opiniones. @TVMaxPanamá, @AlbertitoGuerra, @JavarAnglin y @LenaPCastillero. Mándenos sus saludos, sus opiniones. Esta Liga Kiwani que viene con todo de cara a lo que serán los playoffs. Solo faltan 3 semanas. 3 semanitas y estamos dentro de los playoffs. En el mes de junio, aproximadamente como el 12, creo que es 12, 20 más o menos. El 20 de junio, así es. Es el día 20 de junio, será el playoff. El formato que se utiliza es el 1 contra el 4 y el 2 contra el 3 en la Liga Kiwanis. Hacer llegar un qué orgullo, hija, desde Soná a Panamá. Eso es estar conectados. Claro, la red que nos conecta. Equipo de los Brother Raiders, un equipo con muchísimos recursos. Todavía tiene balón, control y posesión. Roberto Vallarino, que llega a este partido con 16 recepciones, 219 yardas, 6 touchdowns. Remarkable. Así es, saludos para Giovanna De Luca, la mamá de Roberto Vallarino, que es una de las mamás que se involucra bastante en el programa de los Brother Raiders. Muchos papás involucrados, bueno, en la familia de los Brother Raiders. Ahí veo a toda la barra de hecho del equipo de los Brother Raiders involucrada, a todas las mamás y papás. Cuando el señor Rocks busca pase elevado, bien pasado, no había nada que discutir ni pelear allí, ni con los referees, ni con el jugador defensivo. Se decreta pase incompleto. Nos vamos entonces a una cuarta oportunidad y 12 por avanzar. Así es, será cuarto down y 12 yardas por avanzar. No me cabe la menor duda que van a optar por un punt en este cuarto down. Hay que mantener el field position, hay que tratar de hacérsela difícil al equipo rival, porque en partidos como esto, el field position es muy importante, Jabbar. Optan por la patada, según nos muestran con la formación. Efectivamente, la patada es buena. Ahí está esperando el número 22, Miguel Boy, cuando recoge el balón. Vaya, tiene problemas y es el señor Vallarino, que captura al corredor, al punt returner. No le permite ni siquiera 2 centímetros positivos avanzar ese balón. Entonces el equipo de los Fighting Owls dará inicio a su segundo drive ofensivo desde la yarda 25 aproximadamente. Así es importante que los Fighting Owls empiecen este drive de cero. Empiecen evitando penalizaciones, tratando de hacer los bloqueos indicados y, por supuesto, cuidar el balón.
Si bien es cierto, el estadio y la cancha en el Estadio Balboa hoy por hoy está bastante húmeda, pero dentro de todo creo que aún está manejable para poder tirar el balón y proteger la bola de manera correcta, Yavar. Bueno, de igual manera, ustedes ven en sus pantallas que a veces entran unos niños con jersey de los Brad Raiders o así como de los Fighting Owls. Ellos están cambiando la pelota para que el quarterback tenga un balón seco. Usualmente son jugadores de los Brad Raiders de los programas inferiores, cuando tenemos una extraordinaria corrida para el lado derecho por parte de los Fighting Owls. Así es que a celebrar que nacimos vecinos, crecimos amigos y aquí estamos para seguir dándote razones para celebrar. Banco General, por 60 años, sus buenos vecinos. Así es, Raúl, Vacation Nation del Valle, con una tremenda corrida, consigue aproximadamente unas 9 yardas en esa corrida. Raúl del Valle es hijo del coach Raúl Arturo del Valle, quien es el head coach del programa de los Fighting Owls en su categoría mini. El coach del Valle es el actual campeón de la Liga Mini, inclusive, Yavar. ¿Qué posición usted jugaba cuando jugaba este programa, amigo Alberto? Yo jugaba linebacker y jugué en las Spartans, en la posición de linebacker, claro que sí. Linebacker, ok. Qué buena corrida, pero mejor la defensa, mejor la reacción por parte del equipo de los Brad Raiders cuando le permiten un avance de probablemente 2 yardas. Tendremos tercera oportunidad. Así es, el Chino Velasco consigue el primer down, que es una corrida de aproximadamente 1 yarda, Yavar. Interesante. Vaya, no lo habíamos notado. Gracias, Albertito. El Chino Velasco, sí. Que llega con 167 yardas, una anotación en la temporada de hoy. Lena, amiga. Compañeros, ¿pudieron ver ahí el running back de los Fighting Owls, José Velasco? ¿Cómo a pesar de que ya estaba agarrado por una de las defensivas de Brad Raiders, él seguía moviendo los pies? Muy impresionante esto, ya que quería darle el first down a su equipo. Muy buen jugador. Raúl del Valle con jugada de engaño, busca profundo, mira, no se atreve, al final decide lanzar el balón. Ahí buscaba al número 25 de su escuadra, Gianclaudio Lopolito. Así es, fue una trayectoria de poste, si no me equivoco, por parte del jugador número 25, el señor Lopolito. Y tendremos ahora un segundo down y 10 yardas por avanzar para los Fighting Owls. Vemos la repetición. Me parece que fue un gran pase, un poquito de falta de concentración por parte del señor Lopolito. Le está repitiendo mucho la misma dosis, este waggle, este play action a la defensa. Algo está notando el coordinador ofensivo del equipo de los Fighting Owls, que sabe que puede encontrar un espacio ahí para poder colar ese pase de por lo menos 7 a 10 yardas. Cuando tenemos nuevamente el mismo engaño, bootleg a la derecha, pase nuevamente elevado. Le está faltando el timing, se está quedando nuestro amigo Arturo. Raúl. El papá se llama Raúl Arturo. Era una trayectoria de crossing route. Estaba buscando a uno de sus mejores receivers, el señor Jones, quien estaba en una trayectoria de crossing route por la cancha. Y en este caso, Vacation Nation se baña al señor Jones en este intento de pase. Tendremos tercer down y 10 yardas por avanzar para los Fighting Owls. Este es un momento para concentrarse para la defensiva de los Brad Raiders. Hay que mantener la concentración y evitar errores. Tercera oportunidad clave en este primer quarter para la ofensiva del equipo de los Fighting Owls. Cuando a toda vista y a todas luces Miquel Sánchez la leyó desde que salía de su casa y al acaba de lograr captura detrás de la línea de scrimmage. Así es, esta jugada es un tipo reverse, es conocido como Statue of Liberty, en el cual el quarterback hace como si fuera a pasar la bola. En este caso, Miquel Sánchez ya se la sabía, como quien dice, y logra hacer la tacleada. Una pérdida de aproximadamente 10 yardas en aquel intento de corrida por parte del número 25, el señor Lopolito, running back de los Fighting Owls. Tú lo mencionabas, Alberto, el señor Miquel Sánchez. Va a haber mucha acción la noche de hoy, no solo en el ámbito ofensivo, sino que ya también lo estamos viendo en la defensa y haciendo pasar trabajo a la ofensiva del equipo de los Fighting Owls cuando deciden despejar y logra acarrear ese balón hasta la yarda número 44, cuando tendrá entonces la ofensiva Brad Raiders primero y 10. Vemos cómo el árbitro decreta el final de este primer cuarto de juego cuando